Hola, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a terminar el cuadro que estábamos haciendo de las rocas. Vamos a manejar el agua con la espátula para hacer las caídas. Con esto damos por terminado el cuadro anterior, el cuadro que estábamos trabajando, que es. Vamos a trabajar con la espátula. Con mezcla bajamos, aclaramos un poco el color para que así mismo nos sobra. Ya después de que tengamos seco, vamos a hacer una caída de agua, pero que no se vaya a perder la roca. Entonces cogemos con la espátula y marcamos. Aplico alto color y hago el giro del golpe del agua. Tenemos que coger suficiente color, mezclamos blanco y mezcla. Ya saben, aceite de linaza y terpentina 50-50. Un poquito con el pincel hago algunas pinceladitas, que con la espátula me queda más complicado hacerlas. Entonces acá mando agua y hago como chorritos. También puedo hacerlas con pincel, mire, y bajo, rectifico, marco el golpe de agua y fundo un poquito hacia arriba. Hago caídas sin tapar. Todos los tonos de las rocas. Y dos, mira, hacia abajo. De esta forma se van a trabajar las caídas. De café y azul, amplío la sombrita de acá y muy suelto. Voy a hacer otra acá. El golpe del agua luego. Voy a hacer algo.
unos toquecitos con verde y azul para sacar como musguitos sobre la piedra. Ustedes van a innovar. No, de, igualito a lo que yo les paso, yo les y tomé una idea y la reformé. Entonces, aquí en este lado estaba trabajando cómo iban a manejar ustedes las piedras, que mirara cómo hacían, había que dejar secar cada capa para poder nuevamente montar el agua y hacer todos los movimientos del agua y las caídas sobre las piedras. Entonces, fíjense que todo es un proceso y el manejo de la espátula y el pincel colocando más cantidad de pintura. Los que hicieron las escaleras, ahí habían una cantidad de hojitas en diferentes tonos. Aquí puedo dejar hacer unas como si fueran musguitos, entonces con verde, blanco y azul, coloco unos toquecitos. Entonces, yo aquí saqué prácticamente otro cuadro para que vieran ustedes cómo es el montaje de las rocas y las caídas del agua. Para que ustedes me entendieran bien cómo es que debo montarlas. Pero yo saqué otro cuadrito aquí pequeño para que ustedes aprendieran bien a hacer el proceso. Vamos a ver. Ay, papi, permítame. Sí. Entonces, los que le hicieron parte de la escalera y todo el follaje que montamos acá, hay cantidad de hoja que se cayó. Entonces fueron los toquecitos que hicimos, que se marcó con la espátula, toquecitos de pintura. Y colocándolos con la espátula. Toda esta parte y toda esta parte la hicimos de esta forma. Voy colocando unos oscuros, unos claros, otros que se vean por debajo, otras que se ven más encima. Por último llegué a manejar aquí sobre este lado otras tonalidades también. Encima y luego montamos parte del agua sobre este costado. Yo dejé más cantidad de agua por este lado. Pero ustedes deciden cada uno en su cuadro a qué lado voy a dejar más cantidad de agua, voy a hacer la caída más profunda, voy a hacer rocas más grandes, más altas, dependiendo del viento que ustedes estén trabajando en esos momentos. Entonces, por eso lo hice como muy aparte para que me entendieran cómo íbamos a hacer todo el proceso hasta terminarlo. Entonces aquí ya damos por terminado este para iniciar el nuevo proyecto. Como es complicado
como veníamos haciéndolo en la universidad, cada uno hace su proyecto y luego yo paso y hago correcciones. Ahora nos toca trabajar en esta forma. Mientras después nos volvemos a encontrar y reviso todos los trabajos, miramos si hay que hacer algunas correcciones. Entonces, fíjese que aquí le quité en este pequeñito, yo quité la escalera, hice más caída de agua, monté otra roca por este lado y más manejo de agua. Pero era para que ustedes con lo mismo yo puedo cambiar. Entonces, cada uno lo arma como prefiera. Listo, entonces aquí ya damos por terminado este proyecto y nos vemos en la siguiente.